الخمس للمرة العاشرة في تاريخ الكلاسيكو، خمس مرات للريال، خمس مناسبات لبرشلونة. والورقة الحمراء اللي قلت لكم جاية جاية، حمراء على راموس، إحصان السيرجيو والتوتر الأجواء. لماذا الوقت البديل يا إدوارد؟ كان ممكن تصفق في التسعين، لا تحتاج الكلاسيكو ومعركة مدريد برشلونة لوقت ضايع في الأربع صفر. صعبتها عليك، عقدتها ليك، اقتلت المباراة بهذا الإقصال المستحق على سيرجيو راموس. إيتورالدي يقول لي أنت حكيت يا عصام بعقليتك، ممكن أنا بعقلية أخرى، أنا دفع عشرة دفع عشرة، يخرجوا العشرة يخرجوا العشرة. صحيح يا إيتورالدي، بعيدا عن المحاكاة، بعيدا عن الحسابات، آخرها كلمات. خمسة برسا صفر مدريد، صدارة للبرسا في ليلة حقق فيها البرسا أكثر من عصفور بضربة واحدة. Серхио Рамоса за... Отмашку рукой, да? Ну... La mejor ocasión de peligro del Atlético en el derbi es también el origen de toda una intrahistoria y el primer encontronazo entre Ramos y Diego Costa. Después de que la mano derecha del brasileño impacte en el rostro del sevillano, ya no se pierden de vista. Son la pareja más estable del partido. Ramos le aparta con el brazo y Costa responde con un amago de mordisco. Siempre pendiente de dónde está, aunque de vez en cuando se distrae con Pepe. Conversaciones intensas. Continúan en forma de falta. Cada vez que Ramos o Pepe están cerca, Diego Costa busca el contacto. Sutil pero persistente. Primero Pepe, luego Sergio. Y vuelta a charlar. Minuto 49, Casillas despeja un balón. Pepe y Ramos chocan las manos mientras Diego Costa se acerca, se pasa la mano por la cara y lanza algo hacia Ramos, que se mira perplejo a la camiseta. A cámara lenta, Diego Costa escupe en su guante derecho para después arrojar el escudo hacia Ramos. Nuevo intercambio de miradas. Un minuto después se vuelven a encontrar. Falta de Ramos. Esto es lo que ocurre a continuación en el área con el sonido real del campo. Desde otra cámara y analizando cada movimiento, Costa busca a Ramos, se gira y escupe algo en su mano izquierda.
Sergio, por la espalda, lanza un salivazo. Costa cambia de mano el contenido de su guante izquierdo y se lleva la mano derecha de nuevo a la boca, para después arrojar el contenido hacia Ramos. Un escupitajo. Otro escupitajo. Kedira reprocha. Diego Costa se explica. Y Ramos vuelve a escena, burlón. Aún hay más intercambio de palabras. Ozil remata el derbi. Pero a Diego Costa aún le quedan ganas de charlar con Pepe. Con el pitido final, el Madrid celebra y Diego Costa busca primero a Ramos y luego a Pepe. El mensaje final: es fútbol, es fútbol. Sin problemas.